Ana Pontón arropó el acto de presentación de la candidatura del BNG en Ourense, que calificó de equipazo propio de una Champions. En la presentación, la líder nacionalista explicó las prioridades del partido para Ourense con un reto claro: poner fin al despoblamiento interior y con menos recursos y servicios. Hay una gran capacidad de BNG para poder gobernar este país, para poder transformarlo, y que aquí están unhas candidaturas dispostas a facer isto. Un equipazo, ademais, que eu creo que temos a sorte de que poda encabezar unha persoa como Noa Presas, que foi durante estos 4 anos pois unha voz poderosa, rebelde, unha voz que levou todos e cada un dos problemas de Ourense, que fixo, desde logo, que no Parlamento de Galego se sentiran as demandas que había en toda a provincia, cun enorme activismo, cun enorme capacidade de traballo, e que se hai 4 anos era unha aposta segura, pois agora é unha aposta que, ademais de ser segura, ven coa solvencia de un traballo e dun maior coñecemento. El programa de gobierno del Bloque incluye propuestas en 3 ámbitos claves para revertir la situación: empleo, servicios públicos de calidad e infraestructuras. Consideran el medio rural como un sector estratégico desde el punto de vista económico, social y de preservación del territorio. Hoxe non vimos aquí a falar de pasado, senón que vimos a falar de futuro, de ese futuro que queremos conquistar con ambición, con realismo, pero tamén con compromiso con este país, porque tamén Ourense, o lugar que máis se xoga con non permitir que 11 anos se convirtan en 15. E facémolo pois co aval dunha candidatura excelente na que intentaremos incidir ao longo de toda a campaña. En relación aos servicios públicos, el principal objetivo é reforzar a atención primaria e hospitalaria, dotar das inversiones necesarias e reclamar que sea Galicia quen se encargue da reposición e non o Estado español. En el ámbito de las infraestructuras, Ourense debe estar bien comunicado, por lo que necesita un tren con precios competitivos y apostar por los trenes de cercanías. Y aprovechando la ocasión, Luis Seara se manifestó sobre la cesión del Teatro Principal al Concello de Ourense. Bueno, levamos 20 años como mínimo reclamando esa transferencia, no solo do Teatro Principal, do Pazo Provincial, das granxas da Deputación, aos concellos que teñen reclamado, como no caso de Allariz, insistentemente. Por lo tanto, ahora lo que necesitamos es saber qué dio convenio de ese traspaso, ¿no? Porque imagino que implicará, entre otras cosas, traspasar todo o personal, pero insisto, sin conocer o convenio, bueno, no podemos pronunciarnos. Porque sí está claro que esta es una cuestión que o BNG le va demandando desde ahí lustros, ¿no?